donde la cadencia del son endulza la razón, el repicar del tambor provoca sensualidad, y la brisa se mezcla con aromas de café, tabaco y ron. La palabra es obra, el sentimiento compromiso. Allí hablamos con acento cubano. El espacio que te brinda el Rincón Cubano.es para hacer realidad el encuentro con los valores culturales de la Cuba de ayer, de hoy y de siempre. Con acento cubano, genuino exponente de identidad y cultura. Con acento cubano. Acento cubano. ¿Tú sabes quién llegó? Lo que tú querías. El mulato acelerado. Pidiendo vía. Ábrela, ábrela, abre la botella que vamos a brindar. Palo de aquí, palo de allá. A todos los cubanos la felicidad. Ábrela, ábrela. Hola amigos y amigas, les saluda Oniel Moisés. Les doy la bienvenida a este espacio creado para compartir un poco más de cerca con los cubanos que andamos por esta geografía, invitándoles a disfrutar de un viaje imaginario en tiempo y espacio para conocer nuestras costumbres, las tradiciones, la gastronomía, nuestros pueblos, ciudades y su gente. Ah, y todo esto acompañado de la mejor música cubana de todos los tiempos. Con acento cubano. Bayamo, oh hermoso Bayamo, por algo te llaman ciudad monumento de lindas mujeres. Hoy quiero confesar un gran secreto. Amo a Bayamo. Con ferocidad y dulzura, con paciencia y desespero. Mucho más allá de la alegría y del dolor. Porque aquí nació, aquí se cantó por primera vez. Aquí vivió, aquí se fundó, como semillero de historias atrapadas en mármol y tinta, nuestra patria. Le amo porque me estremece cada vez que miro el pasado a través de sus patios interiores, del canto de un ave o el gemido del río. Le amo porque esta tierra de indios pretéritos, mambises dibujados en historias inmortales, de prosa y poesía, de canto y llanto, resurgió del polvo para erigirse altar. Le amo porque es de todos, del negro y del blanco, del cristiano, el laico o el protestante, del que está aquí o no, del vivo y del muerto, de todos. Porque fue indígena y nutrió de belleza y sensualidad a las mujeres, debilidad a los hombres y sencillez al pueblo. Porque de criollo nos hizo libertarios y de rebelde soñadores. Amo a Bayamo porque es un pedazo de tierra repartida por el mundo en un himno, en una bandera o en las divinas huellas que deja el tiempo en el alma, en los recuerdos. Porque es el Bayamo de la patria y se me ponen los pelos de punta y la garganta se precipita. Y estos benditos ojos me traicionan cada vez que escucho, canto o leo. Al combate, corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa. Le amo porque trenza las raíces de Cuba en sus entrañas, la vivifica y la hace eterna, porque es de esta isla simiente, porque Bayamo es amor en el amanecer y en el ocaso. Bayamo, hoy la historia te nombra. Cuántos cubanos perdieron sus vidas por irte a salvar. Hemos leído un fragmento de una publicación dedicada a Bayamo del blog primochuchi.blogspot.com.es. Con acento cubano.
una mirada a Cuba desde el amor. En la presentación del programa, escuchábamos en la voz de Barbarito Díez, del compositor Guillermo Sánchez, el danzón Abayamo. Y ahora, amigos, les dejo la buena compañía de Ariadne González Brizuela. Gracias, Oniel. Esta semana con acento cubano está dedicada a la segunda villa fundada por Diego Velázquez, Bayamo, cuna de la nación cubana. Quiero recurrir a la magia de la radio para recorrer la ciudad subida en un coche, pues cada rincón guarda una historia. Vamos a tararear ese famoso son de quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Oye, en la calle Independencia vive la señora Elvira. Es una linda guajira y quiere que yo le cante mi son cubano. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Bayamo se fundó el 5 de noviembre de 1513. Tanto el nombre como el propio sitio exacto de su fundación están envueltos en polémica. Una tendencia lo vincula al nombre del cacique que lideraba en la zona y la otra vincula el origen del nombre a la presencia del bayam, árbol de la sabiduría, frondoso y de buena sombra. Lo que sí es un hecho es que el primer asentamiento no se construyó en el sitio actual. La historia recoge que fue en una zona de Yara, pero apoyándose en documentos de la época y en excavaciones arqueológicas, especialistas han demostrado que no fue allí, sino en algún sitio más cercano a la costa y a la actual ciudad de Manzanillo. Y ahora que subí, no quiero bajar, no quiero volver una de esas noches a pasear Bayamo y sus parques montado en un coche. No quiero volver una de esas noches a pasear Bayamo y sus parques montado en un coche. Al fundarse toma el nombre de San Salvador, pues en ella fue donde quemaron vivo al cacique Atuey, indio rebelde que propagó la verdad sobre las intenciones de los colonizadores y convertido en una real amenaza para los intereses españoles. Con la muerte de Atuey, dijo Diego Velázquez, que se salva la conquista. Luego la villa se traslada hasta la posición actual para evadir las plagas de mosquitos y garantizar mejores tierras y abundante agua. Toma entonces el nombre de San Salvador de Bayamo. La villa de Bayamo llegó a ser el centro del poder político de la isla y radicaban aquí las fundiciones de oro. Fue punto de abastecimiento de vital importancia para garantizar la conquista de tierra firme. Francisco Iznaga, rico propietario de origen vasco asentado en la región oriental de Cuba durante los primeros decenios de la colonización de la isla, fue elegido regidor de la villa de Bayamo en 1540. Debido a las condiciones de navegación que permitía el río Bayamo, la villa floreció rápidamente. En el siglo XIX, los cubanos se organizaron en logias masónicas para poder conspirar contra el gobierno español sin levantar sospechas. Bayamo pasó a ser un sitio fundamental dentro del pensamiento independentista cubano al comenzar el desarrollo del movimiento que el 10 de octubre de 1868 comenzó en la de Majagua, cuando pasó a ser la primera capital de la República en armas y se cantó por primera vez el himno nacional de Cuba el 20 de octubre de ese año. Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria cubana, presentó allí la bandera de la República en armas. Ay, compay Adalberto, compay Tomo, compay. Bayamo ha sido el centro de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de Cuba. En el año 1603, la captura de Fray Juan de las Cabezas Altamirano por el pirata Gilberto Girón y la lucha de los bayameses por su liberación
constituye el tema central de lo que se considera la primera obra literaria cubana, el poema épico Espejo de Paciencia, de Silvestre de Balboa. La obra trata de un relato verídico acaecido en el puerto de Manzanillo en 1604, cuando el obispo de la isla de Cuba, don Juan de las Cabezas Altamirano, realizaba una visita a las haciendas en Yara y fue secuestrado por el corsario francés Gilberto Girón con la intención de hacer pagar a la villa un enorme rescate. Cuenta la obra de cómo los vecinos de Bayamo se reunieron y acordaron atacar al corsario cuando se estuviese produciendo el intercambio. Se entabló una cruenta lucha en la que los corsarios son derrocados y su jefe pierde la vida a manos del esclavo Salvador Golomón. Durante la primera década del siglo XVII, el comercio de rescate y contrabando que introduce en la región productos no suministrados por la metrópoli va a ser causa de dos hechos históricos profundamente significativos. Es conocido que el capitán general Pedro Valdés envía a Bayamo a Melchor Suárez de Poago, quien encausa y determina el traslado hacia La Habana de miembros de la oligarquía vinculados al contrabando. Para impedir el traslado, los bayameses van a acortar las vías de comunicación terrestre y fluvial. Exigen a la corona que los encartados sean juzgados en la propia villa. El proceso contencioso finalmente no se ejecuta y las autoridades se retiran. En este hecho, de una dimensión simbólica ostensible, suele ubicarse el nacimiento de la nacionalidad cubana. Con acento cubano. Una forma diferente de sentir Cuba. En 1795, inspirado en las ideas de la Ilustración, el pardo Nicolás Morales, propietario de una pequeña finca rural, elabora e impulsa un proyecto revolucionario independentista. En 1810, Joaquín Infante va a redactar la Constitución para la isla. Bayamo ha estado marcado siempre por el símbolo de la rebeldía. Rebeliones indias y de esclavos se sucedieron en esta región. En el siglo XIX se fraguó e inició el 10 de octubre de 1868 las luchas definitivas por la independencia de Cuba, con el protagonismo de figuras como Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo y muchos otros patriotas. También la cultura de Bayamo tiene su historia en el propio siglo XIX. Tuvo su esplendor en varias manifestaciones, destacándose en la música, la poesía y la narrativa, con figuras claves como Juan Clemente Zenea. En Bayamo se escribió y cantó lo que está recogida como la primera canción romántica de Cuba, La Bayamesa de Céspedes y Fornaris. No recuerdas sentir, Bayamesa, que tú fuiste refulgente y mi sueño en tu cándida frente, brando beso imprimí con ardor. No recuerdas que en tiempo dichoso me sacié y en tu seno doblé la cabeza, moribundo de dicha y amor, recordando
La ventana de Luz Vázquez, situada en la actual calle Carlos Manuel de Céspedes número 160, es probablemente la ventana más famosa de Cuba. Algunos aspectos del acontecimiento que dio origen a la composición musical están por investigar, pero se tiene la certeza de que debido a incomprensiones entre la pareja de Luz y Francisco, un día se disgustó Luz y Francisco quería hacer las paces. Fue por ello que pidió a Carlos Manuel de Céspedes y a José Fornaris que le ayudaran para cantarle su amor y conquistarla otra vez. Así, entre los tres, Céspedes, Castillo y Fornaris, surgió la letra y la música de La Vallamesa, que fue cantada ante la reja de la ventana cerrada en la Casa de Luz por el tenor Carlos Pérez, acompañado de una guitarra, mientras Francisco esperaba que abriera la ventana. La curiosidad y atención se apoderó del vecindario, más aún cuando ella se asomó sonriente y feliz. En la letra de esa canción se resalta la fuerza del gran amor entre Luz Vázquez y Francisco del Castillo. Con acento cubano. No por gusto fue Bayamo la ciudad donde se compuso la letra y música del himno nacional cubano, que se interpretó por primera vez también en la ciudad el 20 de octubre de 1868, cuando las tropas mambisas entraron en ella, aunque ya su música se había tocado antes en las fiestas del Corpus Christi. Si los padres de hoy explicasen a los niños el significado de la letra de nuestro himno, contribuiríamos a forjar hombres que sepan anteponer el deber y la virtud a cualquier otro bien. José Martí hizo referencia a la ciudad que vio nacer nuestro himno nacional. Yo tengo de Bayamo el alma intrépida y natural. Se le llamó en principio la Vallamesa, con el fin de evocar a la Marsellesa, himno nacido en Marsella, Francia, que se había convertido en símbolo para todos los oprimidos y además por haber nacido en la ciudad de Bayamo. Otro acontecimiento importante en la vida de los bayameses fue el 12 de enero de 1869. Tras 82 días en el poder de los independentistas, sus habitantes prefirieron quemar la ciudad antes que entregarla al ejército colonial español, hecho trascendental de la historia de Cuba. En las posteriores etapas de lucha por la liberación nacional, los bayameses siguieron integrándose y destacándose dentro del Ejército Libertador. Solo ruinas encontraron los españoles al entrar en la ciudad. Nuestras huestes triunfantes, contempladlos a ellos caídos, por cobardes huyeron vencidos, por valientes sabemos. Mucho más tiempo pasó antes de que se reconstruyera, y cuando se hizo a finales del siglo XIX y principios del XX, se emplearon los códigos arquitectónicos que se imponían entonces, dejando a un lado los toques coloniales y sepultando los restos incinerados de la ciudad. Por eso no existe en Bayamo esa arquitectura colonial que muchos visitantes esperan ver. No obstante, sí quedan vestigios de la catedral y otros inmuebles. La iglesia de San Salvador de Bayamo, por ejemplo, construida originalmente en 1613, y la capilla de Dolores en 1740, constituyen una muestra importante de lo que ha quedado de la arquitectura colonial. La quema de Bayamo,
hoy monumento nacional, considerada la cuna de la nacionalidad cubana, perdura en la historia de Cuba como un acontecimiento estremecedor que reafirmó la heroicidad y las ansias de independencia de la población de la mayor de las Antillas. Con acento cubano. Una buena elección para acercarte más a Cuba. Por el conjunto Casino, hemos escuchado en las voces de Roberto Faz y Roberto Espí, en tiempo de bolero, La Bayamesa, del compositor cubano Sindo Garay. En el centro de la ciudad predominan edificios del siglo XIX y aunque muchos ya han sido reemplazados por otras construcciones, muchas edificaciones de la ciudad poseen la condición de monumento nacional. En el Parque Central, el principal de la ciudad, se encuentran las estatuas de Carlos Manuel de Céspedes y la de Perucho Figueredo, quien fuera el compositor del himno nacional de Cuba. Otro ejemplo de la arquitectura colonial lo constituye la antigua casa de Perucho Figueredo, donde hoy se encuentra la empresa de correos. Esta presencia fecunda de lo bayamés en lo cubano ha sido motivo de inspiración para muchos. José Martí dijo que tenía de bayamo su alma intrépida y natural.
Sindogaray cantó a la mujer bayamesa. En Así es Bayamo, Barbarito Díez enaltece a los pobladores, subrayando sus aportes a la nación cubana. Bayamo se distingue por ser llana, menos al sur, donde se elevan algunas estribaciones de la Sierra Maestra, como las montañas de Guisa y Boyesito. La costa, bañada por las aguas del Golfo de Guacanayabo, es pantanosa. Riegan sus tierras el Cauto, con algunos de sus afluentes, el Salado, el Bayamo, el Cautillo, el Mabay. Sus fértiles campos producen caña de azúcar, tabaco, maderas, café, cacao y pastos para los diversos tipos de ganado. También se produce añil, cera y miel de abejas. Contribuyen mucho a la riqueza los centrales azucareros Río Cauto, Mabay, Sofía y Pensilvania. Existen las minas de cobre de Guisa y de manganeso en Boyesito. Son importantes las industrias de queso y mantequilla. En los primeros años de fundada la villa de Bayamo, hasta mediados del siglo XX, variadas tradiciones salpicaban el vivir de los ciudadanos. Algunas otras fueron sumándose con el paso del tiempo. Ellas componen elementos de las costumbres y tradiciones bayamesas. Algo de lucumí, con mezcla de congo, fiesta esclava de barracón y tumbadora que devino en liturgia callejera y procesión capuchina de medianoche. Alrededor del parque, los kiosquitos de guano con su lechón asado reposando en una yagua, las tortas de casabe, el sabroso congrí, la cerveza bien fría, el ponche caliente, el vino casero, el trago de anís y de ron. Por doquier, ciruelas borrachas, la sabrosa longaniza, en la plaza los tableros de los suspiros, mata hambre, rosca blanda, rosquitas, merengue, la rica empanadilla, todo bajo el marco bohemio del trovador.
se corre a Pueblo Nuevo. En la olla la mujer, en el gran Mapuquira, en San Juan la mujer, San Menendi por tu madre, en el nuevo Bayamo, en lo redondo y la mujer, Habana Nueva y por tu vida, en Camilo sin fuego, si te corres para el valle, calle Quinta la mujer, calle 15 por tu vida, si te corre a Barrio Azul. Era la voz de Faustino Arama, el guayabero, cantándole a Bayam. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Comunícate con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico radio@elrincóncubano.es. Para hacernos llegar tus sugerencias, enviar algún saludo especial o darnos tu opinión acerca del programa. radio@elrincóncubano.es. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Con acento cubano. Una mirada a Cuba desde el amor. La bicicleta llegó a la villa de San Salvador de Bayamo junto con el coche. Fue apasionado deporte que devino valioso medio de transporte del pueblo. Las actas capitulares bayamesas dan cuenta de la existencia de un establo de bicicletas en el año 1900 y de una corrida de ases del pedal allá por 1907 organizada por el Club de Ciclistas de Bayamo, y esta tradición se mantiene hasta la actualidad. El coche forma parte de la identidad bayamesa. Este carruaje llegó por la aduana habanera procedente de París, respondiendo a un pedido del rico comerciante José Alonso. Es un vehículo tirado por un caballo que ha servido para transporte común como parte de paseos de bodas y cumpleaños, actos políticos o sociales, elemento decorativo y artesanal. Ha sido inspiración de diversos artistas, es un símbolo que equilibra el medio ambiente. Sus calles, construcciones, historia y sus sonidos peculiares hacen sentir un grato sentimiento de felicidad tanto para el residente como para el que se encuentra en la ciudad de tránsito o de visita. Tiene plena vigencia gracias a los artesanos que mantienen el arte de construir tan valioso y típico medio de transporte. También se dice que muchos bayameses en las celebraciones de San Juan Bautista bajan hasta la orilla del río Bayamo para efectuar el bautismo, y que ese día, como no se debe derramar sangre, se come un ajiaco llamado ribelino, hecho de pescado, o el delicioso bacalao con plátanos, tan tradicional como el aniñao en los nacimientos o la crema de vía en las fiestas. Se cuenta en Bayamo que en la década de los años 30 del siglo pasado, un villaclareño radicado en Mabay, en el barrio La Isla, Ignacio Jova, obrero del Central Mabay, ideó unas fiestas populares que las denominó Las Enramadas, que sirvieron para darle alegría a los pobladores del barrio y para recaudar fondos para ayudar a los más desposeídos, niños y ancianos. Las Enramadas se iniciaron y no existían calles aún. Entre los patios de las casas de la familia Jova se ponían pencas de coco, cadenetas, banderitas cubanas por los alrededores y una bandera cubana de gran tamaño en el centro. Las fiestas eran organizadas en la Semana Santa, en los sábados de Gloria y domingos de Resurrección.
se reunían más de 400 parejas que pagaban 5 centavos por cada pieza musical de los Borbollas. Con la recaudación, además de ayudar a los más necesitados del barrio, servía para pagarle a los músicos y garantizar a los presentes el lechón asado, con congrí, viandas y ensaladas acompañadas de refresco, dulces, prú, cerveza y aguardiente. En el transcurso de los años, las fiestas cobraron el nombre de las Enramadas de Jova en honor a su creador. Estos festejos trascendieron a otros territorios de la región oriental del país. La cultura bayamesa sobresale en varias expresiones y no solo en los ámbitos locales, sino también en el continental, con una impronta definida y lozana en países como Colombia, Guatemala y México, con énfasis en la música, la poesía y la narrativa. Resaltan Manuel Muñoz Cedeño, Juan Clemente Zenea, Manuel del Socorro, José Joaquín Palma, Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris, María Luisa Enriqueta del Carmen Milanés, entre otros. Al visitar Bayamo es ineludible ir al Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. El inmueble funcionó como instituto de primera y segunda enseñanza a principios del siglo XX y desde 1912 a 1962 como oficina de correos y telégrafos. El 30 de septiembre de 1968 fue inaugurado como Museo Casa Natal. Por poseer altos valores patrimoniales, es declarado Monumento Nacional el 12 de enero de 1978. Es importante decir que en los últimos años se ha publicado El diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes, un ensayo sobre el diario del padre de la patria en el que se unen la tenacidad investigativa y la vocación céspedina. En esta obra literaria sale a la luz, enriquecido con documentos poco conocidos o inéditos, como dos cartas de Ana de Quesada, viuda de Céspedes, a Manuel Sanguilí y la respuesta de Sanguilí a la primera de esas misivas. El himno republicano escrito por Céspedes en 1868 y el expediente docente que contiene, además de información de su vida intelectual, una síntesis de la genealogía familiar. Para la actual publicación, dichos documentos fueron cotejados según los manuscritos originales. Se inserta una cronología de la vida de Céspedes, los textos resultantes de estudios acerca de los principales sitios y personalidades nombrados en el diario y un glosario de los modismos, locuciones latinas y extranjeras que utilizó, todo lo cual pretende facilitar la comprensión de los hechos comentados en estos dos cuadernos que abarcan desde el 25 de julio de 1873 al 27 de febrero de 1874, día de su muerte. En cuanto a mí, soy una sombra que vaga pesarosa en las tinieblas. Para mí, ni un día de sol. Así termina la anotación del lunes 12 de enero de 1874 en el diario de los últimos meses de vida de Carlos Manuel de Céspedes. Palabras escritas exactamente 46 días antes de su muerte, ocurrida el 27 de febrero del mismo año en San Lorenzo. Cuentan las leyendas populares e incluso algunos guardias nocturnos que en la casa de Céspedes, en las noches, se escucha el arrastrar de las cadenas y el ruido de vajillas que se destrozan. Dicen haber visto personalmente al fantasma de Céspedes o de alguien parecido correr por los tejados. Con acento cubano. Como cuna de la nación cubana, Bayamo tiene curiosidades como: en esta ciudad existió el primer cementerio a cielo abierto de Cuba y posiblemente de América Latina; la iglesia parroquial mayor San Salvador de Bayamo, hoy catedral, que se destruyó en parte por el incendio y fue reconstruida luego, es el único templo religioso en la isla que luce en su interior un mural con contenido patriótico.
El 18 de abril de 1819 nació el primer presidente de la República en armas, Carlos Manuel de Céspedes. El 8 de julio de 1832 nació el primer presidente de la República, Tomás Estrada Palma. Constituye la primera ciudad de Cuba quemada por sus propios hijos el 12 de enero de 1869, antes que entregarla a los españoles, por ser donde por primera vez se acrisoló el concepto de lo cubano, las luchas sistemáticas de sus habitantes por un autogobierno, escenario de las primeras rebeldías en aras de la independencia, donde por primera vez se cantó el himno nacional, es considerada cuna de la nación cubana. El primer periódico propiamente bayamés fue Boletín, fundado en 1855 por Francisco Murtra, quien para publicarlo introdujo la primera imprenta en la villa. Como villa fundada por españoles, Bayamo no podía quedar exenta de leyendas de fantasma. Está el fantasma del río Bayamo, Anita, quien se les aparece a los hombres vestida de novia y los ahoga para luego poseerlos. Otro conocidísimo es el de Atuey, una aparición en forma de bola de fuego y luz que los bayameses reconocen como la luz de Yara. El antiguo convento de San Francisco tiene un fantasma enclaustrado, el de Doña Isabel de Aselar, que habita detrás de una lápida empotrada en la pared, y solo da muestras de su existencia si nos ponemos con los brazos en cruz pegados a su losa. En esas condiciones escucharíamos el latir de su corazón, pero eso solo ocurre a las 12 de la noche y si es luna llena. La tumba de la poetisa María Luisa Milanés tiene una piedra blanca no pulida en la cual los poetas y enamorados ponen velas y flores para que les conceda la gracia de la inspiración o el amor. Bayamo tiene el Museo de Cera, único en Cuba y posiblemente el único del Caribe. El recinto fue inaugurado como galería en julio de 2004, pasó a ser museo en diciembre de 2007, lo conforman espectaculares figuras de cera. En una esquina está Benny Moré, Carlos Puebla sentado y como dispuesto a hacer sonar su guitarra, Sindo Garay, hasta con un cigarro. El Bola con su piano, Compay Segundo con su eterna sonrisa, el popular guajiro natural Polo Montañés y como dama de gloria Rita la Caimada. En la cocina típica de Bayamo encontramos platos típicos como el matahambre, el ajiaco bayamés, las rosquitas y el casabe. El matambre oriental es un plato hecho a base de yuca, miel de abeja, azúcar moreno, canela, coco y hojas de plátano. Se mezclan la yuca sin almidón, el coco sin la grasa y los demás ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Se separan en porciones de tamaño rectangular y se envuelven en hojas de plátano a fuego bajo hasta que se cocine. Se saca de la hoja y se sirve en plato de postre. La ciudad de los coches, la antorcha, la monumento nacional, quien inspirara a cantores y poetas, el lugar donde todavía el sol sale por el este y se esconde en el oeste, mantiene su estirpe y la frescura del primer momento de fundada. Hoy, San Salvador de Bayamo sigue siendo tierra de todos, quien ha vivido y sobrevive para ser parte de la historia. Así terminó este recorrido en coche, con acento cubano. Amigos y amigas, así es Bayamo. La ciudad que hoy hemos andado en amplio recorrido por sus calles y su historia
de la mano de nuestra compañera Ariadne González Brizuela. Con acento cubano. Bayamo es sin lugar a dudas una ciudad que se ha distinguido por su altísimo valor cultural, y prueba de ello son los nombres de grandes hombres y mujeres nacidos en esta tierra, de destacados intelectuales, poetas y trovadores cubanos. Una ciudad que se desarrollaba rápidamente en el orden cultural, propiciando la creación de una sociedad filarmónica, la que, haciendo suyas ansiedades públicas de las familias bayamesas, promovió la fundación de una prestigiosa academia de música para la enseñanza de todo tipo de instrumentos y solfeo, y es en esta academia donde se formó toda una generación de músicos bayameses con conocimientos de las mejores corrientes musicales cubanas y europeas de la época. Fue justamente esta institución el espacio donde destacaron los más distinguidos intelectuales bayameses: Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris, Francisco Maceo Osorio, José Joaquín Palma, Pedro Figueredo, José María Izaguirre, Lucas y Francisco del Castillo, Francisco Vicente Aguilera, Ignacio Martínez Valdés, Eligio Izaguirre, Eugenio Eduardo y muchos otros, quienes después de diplomarse en los mejores colegios de la capital cubana, Estados Unidos y Europa, encontraron espacio en la sociedad filarmónica, insertándose de manera activa en la vida cultural de la ciudad en general y de modo particular en la poesía, la narrativa, la música, el teatro y la pedagogía. ¿Puede la poesía reflejar la sensibilidad de una época? ¿Puede tomarse la lírica en tanto reflejo del mundo interior del hombre como objeto del conocimiento histórico? Ninguna otra manifestación del espíritu se coloca de manera tan radical en el centro del individuo, y sin embargo, ninguna otra pretende de manera tan absoluta significar la sensibilidad de una época. La semilla abonada por tan ilustres intelectuales y patriotas bayameses ha llegado hasta nuestros días, heredando una rica tradición trovadoresca, y dentro de ella se me ocurre pensar en quien sin lugar a dudas es un genuino continuador de aquellos, sus antecesores. Me refiero a Pablo Milanés, un hijo ilustre de Bayamo. Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Sea contigo, mi soledad se siente acompañada por el
eso a veces sé que necesito tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Eternamente Yolanda, eternamente Yolanda. Con acento cubano. Como en otras ciudades y pueblos de Cuba, Bayamo también ha tenido personajes que quedaron en la memoria colectiva. Unos por las habilidades inherentes a su oficio, otros simplemente por el humor con que enfrentaron los avatares de la vida, dejando así una larga lista de anécdotas y leyendas. Algunos de ellos identifican a Bayamo. Como recordara Ariadne, uno de esos personajes fue Rita la Caimana. Con su mugrienta indumentaria y ofensivos olores, hacía reír cuando comenzaba a bailar frenéticamente al compás de la música cubana. Su creatividad danzaria, sus humos y las situaciones que protagonizó trascendieron los límites de la ínsula, convirtiéndola con el tiempo en esa especie de emblema que los bayameses reservan para sí como uno de sus rasgos más representativos. Otro de estos personajes fue Valdés, animador de espectáculos y locutor empírico, cuya mano izquierda, siempre suspendida a la altura del ombligo, se balanceaba rítmicamente al compás de su marcha irregular, matizada por el arrastre de su pie contrario. En sí mismo era un espectáculo, siempre de saco y corbata bajo el calcinante sol del trópico. Se le veía indistintamente en plazas y espacios públicos animando bailes y verbenas. Tenía una imaginación y agilidad mental asombrosa que aprovechaba para improvisar memorables discursos, la mayor parte de los cuales solo él entendía. La peculiar manera de caminar de Valdés lo hacía irrepetible. Parecía que se iba a caer en el siguiente paso, pero no ocurría. Continuaba su andar impasible, absorto en no se sabe en qué pensamiento, eso sí, listo siempre para deleitar con sus disparatadas presentaciones a cuantos estuvieran en disposición
de soportar. De la Vega era otro de esos personajes que permanece en el recuerdo de los bayameses, gracias a su rocambolesca erudición, que muchos creían producto de la locura, pero otros sospechaban, tal vez con más razón, resultado de una vasta cultura adquirida en los libros y en el cine. Parecía salido una novela de caballería. De facciones regulares, bien proporcionado cráneo, barba canosa y delgado cuerpo, De la Vega recorría los cuatro puntos cardinales de la ciudad dictando conferencias sobre temas humanos y divinos. Los menos avisados se reían de sus arengas elípticas, fuera del alcance de su magro entendimiento. Otros, los menos, advertían en cada palabra suya la finísima inteligencia de un ser que, como el Quijote, iba y venía entre el desvarío y la más legítima cultura. El Suave, personaje que tenía un vozarrón que podía rivalizar con el cañón de un tanque de guerra, vendía pasteles de guayaba y, aunque se esforzaba por vocear bajito, no podía impedir despertar a todos a su paso. Pero de todos los personajes pintorescos que adornaron Bayamo, el más inefable, el más sutil y difusa individualidad fue Che, un humilde pero pulcro de mente que deambulaba por la ciudad ofreciendo a quienes lo quisieran escuchar sus explicaciones acerca de los complicados misterios de la existencia humana. A diferencia de otros, Che nunca fue víctima del escarnio callejero. Por el contrario, la gente lo estimaba y se dirigían a él con cariño. Tenía una apacible presencia física y hablaba quedamente, con delicadeza y sustancia. Ya en Bayamo no quedan personajes como estos. Solo uno ha llegado hasta nuestros días, el único vivo, al que se le puede ver cada mañana en su puesto de labor: Memo el Limpiabotas, alto, cobrizo, callado, enfundado en su habitual overol azul, lustra calzado desde hace 60 años. Un verdadero récord laboral que difícilmente alguien más tenga en común. Personajes populares, categoría que se va perdiendo en la bruma del tiempo, ya no se ven en las calles de Bayamo. Se fueron a otra dimensión. Bayamo no es un sueño, yo te invito a echar pa' acá. Transita por sus calles y ve su pura realidad. Huyendo sobrevivo, yo pongo bien freno. Te digo lo que siento porque así te enseño. Ciudad, pueblo inmortal, monumento nacional. Prendido si no lo vea y ha tocado el clarinete. Si es cuestión de combatir, ya empuñamos y al machete. Al machete. La isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. Con acento cubano. Así, amigos, llegamos al final de este programa, y acompañados de las notas musicales de una de las canciones más hermosas dedicadas a la isla de Cuba, nos despedimos por hoy, con el propósito de un nuevo encuentro, deseando que este haya sido del agrado de todos ustedes. Les saluda Daniel Moisés, quien les desea una feliz semana y les recuerda que aquí estaremos como siempre, en este su espacio, Con Acento Cubano. Chao y hasta el próximo encuentro. Y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol. Con acento cubano.